capaz de tener contundencia. Al minuto 11, Domínguez para Gutiérrez. Gutiérrez con Ovelar. Aguanta bien, engancha hacia adentro, saca el remate de pierna derecha y Burián, ahí sí, atento atacando la pelota y el balón que se iba al tiro de esquina. Había comenzado bien el Junior, por momentos parecía que iba a seguir de largo, que iba a anotar el primero y que iba a seguir de largo, pero bueno, más adelante, Johnny González con el centro, el rebote le favorece al Junior, a Vladimir Hernández, lo marca Matías Santos, pero bien lo elude y saca el remate en donde una vez más Burián enviaba la pelota al tiro de esquina y en ese momento era casi figura del juego. En el 62, el fallo de Barbosa y Tolosa en la primera pelota que tocaba por poquito, y eso que no le entró bien a la pelota, el balón termina estrellándose en el palo y desperdició una gran chance allí el Junior de Barranquilla. Después, sociedad entre Ovelar y Rangel, el paraguayo que filtra para Tolosa y saca el remate seco allí Tolosa, y el travesaño que le decía que no, incapaz el Junior de Barranquilla de superar en los 90 minutos al Montevideo Wanderers. Por eso el partido tuvo que ir a la definición desde el punto penal, en donde parecía que se le escapaba al Junior, pero quinto penal cobrado por Tolosa, bien ejecutado, el arquero que elige el otro palo, y todo quedaba en la responsabilidad para Montevideo Wanderers. Llegó Rivero, la estrelló en el travesaño y fue clasificación para el Junior de Barranquilla.